Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noche. Acá estamos en este nuevo programa que arrancamos hoy día acá en este gran canal del Sur TV 36.4 de TDA. Este programa que se llama El Aguante. Me voy a hacer un poquito al costado para que se vea acá el logo, El Aguante. Bueno, la idea del programa, ¿no? Es, arrancamos ahora, siendo casi las 21 horas, tenemos un invitado. La idea del programa es difundir un poco la actividad de varias personas que a veces, bueno, les hace falta un poquito que alguien les haga el aguante. En este caso, nosotros sentíamos que teníamos que hacer esa tarea. Teníamos que hacer un programa de televisión, mostrarlo. Y bueno, gracias a Andrés Lencina, el director del canal, que él también nos hizo el aguante a nosotros para que nosotros podamos estar hoy día acá. Podemos arrancar con este programa y tener invitados que van a ir pasando a lo largo del tiempo, ¿no?, en el programa. Y bueno, hoy día tenemos un invitado especial que, bueno, después de la primera pausa vamos a hacerlo pasar. Él es un atleta de ultra distancia, así es que, bueno, es positano, más o menos le contamos, para que conozcan un poquito de la historia de él. Así es que, bueno, también contarles que tenemos algunas personas que nos dan una mano y queríamos, bueno, jugar con estas personas. Así es que una barbería, por ejemplo, que ya viene luchando hace mucho también, y los chicos vienen ahí, bueno, de la mano de Emiliano Arévalo, quien es el que nos dio la mano ahora para hacer un sorteo. Vamos a sortear un corte. Ahí están pasando en imágenes la peluquería. Ahí está él, donde está haciendo algunos cortes, algunos colores. Nosotros vamos a estar sorteando un corte. Así es que, bueno, el número de teléfono es el 2645-323130 para que, bueno, manden su mensajito, puedan participar de este corte de pelo. Y, bueno, vamos a estar jugando en lo que dure este programa. Así es que, bueno, tenemos otras pautas publicitarias que, bueno, ya le vamos a pedir al director para que vayan saliendo en este primer corte que vamos a hacer. Y lo vamos a ir nombrándolas después también a lo largo del programa, que les agradecemos muchísimo por estar formando parte de este proyecto. Así es que, bueno, esa es la presentación del programa. También nos acompaña Belén Guevara, que está ahí detrás armándonos, haciendo la producción. Así es que, bueno, gracias a ella y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo también en esta previa al programa. Así es que estamos muy contentos por eso. Estamos ahora al aire, es un gusto estar en este programa que es El Aguante, en este canal que es del Sur TV, es el canal más popular de San Juan. Así es que, bueno, ya vamos a hacer pasar al invitado después de este corte y ya regresamos acá en el aire de del Sur TV, El Aguante. Ya regresamos.
Bueno, estamos acá de vuelta en El Aguante, en Del Sur TV, en este canal, el más popular de la provincia de San Juan. Estamos con un invitado, bueno, que lo queríamos traer acá al espacio para que pase, Javi Peralta. Pasá, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Un gusto que hayas venido. Me alegro. Tomá asiento si querés. Les comentamos, Javi Peralta es un atleta de ultra distancia. Es un atleta que la verdad que hace un sacrificio enorme en las carreras y en la vida también. Entonces, bueno, queríamos invitarlo para que nos cuente un poquito de sus inicios, cuánto lleva y demás. Bueno, que la gente lo conozca. Y bueno, nosotros, Javi, hacerte el aguante desde el programa, obviamente el canal, y que la gente se sume. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por venir en este primer programa. No, gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad que es un honor estar acá y nada, es como devolverle una mano a la mano que ustedes me dieron, que hicieron un aguante tremendo. Y nada, acá estamos, recuperándonos después de tremendo evento que tuve sí. En Mendoza. Así que bueno, nada, acá estamos. Claro. Bueno, contarle a la gente, hace poquito hubo un evento acá, nosotros lo tenemos muy cerca, que es el Cerro Aconcagua. Es uno de los cerros más altos que tenemos, creo, en el continente. Es tremendo, inmenso. Bueno, se hizo una carrera que ya le voy a pedir a él que la nombre porque tiene un nombre bastante complicado y yo no soy de lo mejor con el inglés. Fue una carrera a nivel mundial, eso hay que marcarlo. Y bueno, ya has tenido otras también, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta. ¿Cómo se llamaba la carrera? Y bueno, tuviste la oportunidad de ir a correrla, que no es poca cosa a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, la verdad, la carrera se llama Aconcagua Ultra Trail, Spartan World de Championship, eso quiere decir que significa a nivel mundial. Yo no me iba a aprender todo ese nombre, ¿viste? Sí, yo me la tenía que aprender. Así que sí, era una carrera que convocaba atletas de prácticamente todo el mundo. Como bien yo te comenté en un momento, me crucé con gente de Japón, España, Paraguay, Uruguay, Chile, bueno, entre varios, Australia. Como te digo, es a nivel mundial y bueno, nada, pudimos estar presentes y por suerte pudimos obtener un muy buen resultado. En la carrera fueron 100 kilómetros, donde pudimos hacer el ascenso a la Aconcagua, a la precumbre de la Aconcagua, a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Ahí hacemos una pausa. 4.600 metros sobre el nivel del mar, como para que la gente tome dimensiones. 100 kilómetros, o sea, corriéndolos en la montaña. En montaña, sí, sí, en montaña. No es lo mismo, bueno, o sea, hablar de correr 100 kilómetros, o sea, yo corro 200 metros y estoy mal. 100 kilómetros, y encima en un trayecto montañoso, o sea, y el Aconcagua que tiene muchas particularidades también, ¿no? Hace frío en algunas partes de la altura. Sí, sí, la verdad que es uno de los cerros más altos de Latinoamérica. Si bien se caracteriza por los fuertes vientos, bajas temperaturas, cambios climáticos repentinos. Así que era un desafío muy grande que, bueno, tuvimos que prepararlo mucho. Claro. Por suerte lo pudimos hacer sacrificando varias cosas, ¿no? Llegamos al punto de que donde los ríos que bajan desde el cerro están hechos de escarcha, la hidratación que uno llevaba se hacía escarcha también, o sea, mucho frío. No sé bien qué temperatura, pero sé que estábamos bajo cero. Bien. No, la verdad que sí. Aparte, bueno, correr, Javi, en el cerro no podés ir, por ejemplo, con cualquier calzado, con cualquier equipamiento, tenés que ir acondicionado, sí, para eso, ¿no? Tenés que ir con la ropa adecuada, la verdad que tanto como la ropa como el calzado, ¿bien? Por el tipo de terreno que es. Y bueno, nada, como bien te contaba también, que no es nada sencillo conseguirlo. Más para no es nada persona. Barato. Exacto, no es nada barato conseguirlo, pero bueno, nada, vamos luchándola, como es así, sí, ¿no? Día a día y tratando de conseguir y bueno, recibir alguna ayuda de alguien y ahí lo vamos. Y bueno, nada, se pudo presenciar este deporte, este evento, quiero decir, y bueno, nada, fue hermoso, pudimos tener algo bueno. Tuvimos un atleta, o sea, vamos
a poner en cuadro esto para que tengamos la dimensión. Tuvimos un atleta nuestro, sanjuanino, compitiendo en una carrera a nivel mundial acá en la vecina provincia de Mendoza. Pero bueno, al ser a nivel mundial, todos los costos, lamentablemente, son altos, porque a nivel mundial todo es, en la globalización económica se maneja en otra moneda, lamentablemente, el dólar, en euros. Entonces, bueno, todo era más caro también. Entonces, bueno, ¿cómo hiciste, digamos, para...? Porque antes que nada, yo lo digo porque lo conozco a Javi de haber estado charlando. Es un laburante, o sea, a veces en la humildad uno no dice muchas cosas, pero él es un laburante como vos que estás en tu casa, como el vecino, como cualquiera, un laburante que a la vez entrena y es papá, lleva una familia y es laburante. Sí. ¿Cómo conseguiste esos recursos para hacer todo y cómo te haces el tiempo? Sí, mira, primero el tiempo te lo tenés que dar. Bien, como vos decís, si bien que soy una persona que trabaja, no tengo todo el tiempo necesario para ¿cómo se llama? Entrenar, no tengo las 24 horas. Así que yo llevo parte de mi trabajo que me demanda casi más de medio día. Y bueno, y la otra parte la tengo que entrenar, claro. Sí, todos los días. Ahí estamos viendo imágenes en el costado de la pantalla donde, bueno, hay atletas de todo el mundo, como se ve ahí. Este video lo hemos sacado justamente de los organizadores de la carrera Aconcagua, y ahí se ve, bueno, justamente cómo corre la gente sobre la montaña. Y bueno, vos lo que estás hablando es lo que se ve ahí en ese momento. ¿Qué es vivir ahí ese momento? Mirá, se te cruzan un montón de sensaciones, tenés momentos malos, momentos buenos. Pero hay que pensar que para eso entrenaste, para eso te llevó mucho tiempo, perdiste mucho tiempo con tu familia, y es donde ahí vos tenés que estar un poquito más fuerte y decir, bueno, estoy acá y vamos a tratar de dar lo mejor, ¿no? A ver si los resultados son lo de menos, ¿bien? Si no, yo lo que siempre pienso es que es superar el límite de que yo te diga, bueno, voy a llegar hasta acá, pero yo sé que puedo llegar más allá. ¿Entendés? Sí. O sea, como que digo que no hay límite para mí. O sea, claro, para el cuerpo humano, para mí, en realidad. Sí, sí, la verdad que eso es increíble, ¿no? Lo que da el cuerpo humano, a veces uno se pone límites. Y hay gente, por ahí yo se lo he dicho varias ocasiones a Javi, hay algunos locos por decirlo de alguna manera, que rompen eso y no les importa y van más allá. ¿Cómo lo hacen? Yo la verdad que es todo mental, o no sé, la verdad que es impresionante. Pero lo que hacen, esas escaladas que están, se ven ahí, que lo hacen, bueno, aparte van con unos bastones también. O sea, claro, son muchas cosas que llevan en el cuerpo también encima, ¿no? Llevar la indumentaria que tenés que tener, si es así necesaria, tanto agua, bueno, geles, abrigo. Porque vos no sabes en qué momento puede hallar un puede llover. Viento, lluvia, tenés que llevar un botiquín por cualquier cosa que pase. Y llevas una carga, algo de entre 3 kilos más en el cuerpo. Claro, claro. Pero sí o sí es necesario, porque la montaña es necesaria que vos lleves algo para cubrirte, mantas térmicas, porque no sabes lo que te puede esperar. Es un desafío a la naturaleza. Es un desafío a eso imponente, que es un cerro, una montaña gigante, y que no es fácil. Sí, yo digo que somos algo insignificante con una grandeza, tratando de hacer algo... Con la madre tierra. Con la madre tierra, ¿no? Claro. Pero bueno, se tiene que disfrutar, lo tenés que sentir, hay que... No sé, yo me siento bien cuando estoy en la montaña, claro. O sea, me relajo, cambio de aire, ¿entendés? Mm. Si bien en las carreras un poquito que se sufre, pero después de que la terminás, tenés muchos recuerdos que después te ponen muy contento. A mí, como te conté, en esta carrera subí la Aconcagua, bajé y tenía que subir el Cristo Redentor, que es el límite de Argentina-Chile. Claro, o sea, después que había subido y bajado, no era poco eso, había que ir hasta Chile y pegar la vuelta. Exacto, era subir al Cristo Redentor, que fue uno de los... Ya venía con 60 kilómetros encima.
venía cansado, fastidiado por el viento. 60 kilómetros no es poco. Sí, no, y es ahí, viste, que te comenté que estuve a 2 segundos de abandonar la carrera porque me fastidiaba, hacía 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Claro. Así que bueno, nada, fue duro y... Bueno, ¿habrán llegado mensajes? Le preguntamos ahí a nuestro señor director si han llegado algún mensaje, lo leemos, ¿no? A ver, me voy a llamar un poquito, dice... Hola, dice, buenas tardes, para participar, soy Mía, quiero participar por el premio y las últimas son 668. Bueno, Mía, estás participando. Recordamos que estamos sorteando un corte de pelo, estamos sorteando de la barbería de donde trabaja Emi Arevalo. Bueno, ahí saluda, hola Ale, soy Jonathan de Posito, éxitos amigo en el programa, un abrazo, participo por el premio de la barbería 653. Abrazo, un abrazo grande. Bueno, la barbería se llama Faction Hide, así es que bueno, él está ahí haciendo esos bellos cortes y esas tendencias que hay ahora. Bueno, mucha suerte en este primer programa, firme mirando el programa, soy Ceci Chávez. Gracias, la Ceci es una hermana mía, un saludo Ceci, te mando un abrazo grande, gracias por estar viendo ahí. Bueno, mensajes que van llegando y acá bueno, seguimos nosotros también con el invitado, si hay otro... A ver, bueno, este dice, un llamado a la solidaridad, lo leo, perdí mis llaves de la moto con un llavero, con una M y otro de la Virgen de San Nicolás, entre Barrio Escobar y Barrio Los Horneros en Rawson, el sábado en la noche aproximadamente a las 22 horas. Cualquier información, comunicarse al 1245-70-1291. Bueno, hay mensajitos que venían llegando acá al canal. Así es que bueno, algunos saludando y otros haciendo un pedido ahí de solidaridad. Como decía, a ver si alguien encuentra esas llaves, puede ser que la devuelvan. Bueno, estamos sorteando, como decíamos, un corte de pelo de la barbería Faction Hype, donde Emiliano Arevalo nos regalaba esto para que lo pudiéramos sortear hoy día. Así es que muy agradecido también con él. Pueden participar, pueden mandar mensajes al 1245-323130. El número del canal donde pueden participar, también si quieren saludarlo a Javi, apoyar el programa, hacernos el aguante entre todos, esa es la idea. Le hago esta última preguntita antes de ir al corte, porque hemos rondado entre varias cosas, pero no hemos dicho cómo saliste en la carrera, Javi. En primer lugar, ¿ibas a buscar una medalla? ¿O ibas a tratar de cumplir la meta de llegar a correr esa tremenda carrera? Sí, mira, un poco raro. Primero lo que buscaba era poder terminarla bien, sano, sin lastimarme, sin nada. Y dije, bueno, como decía antes, los resultados se van a dar solos y si Dios quiere. Como te conté, tuve, gracias a Dios, un muy buen resultado entre 100 atletas de todo el mundo, de 100 kilómetros. Entré entre los primeros 15 de la general y me llevé una sorpresa. Una vez que llegué, bueno, entré tercero en mi categoría del mundo. ¿Tercero en la categoría? Así que... A nivel mundial, eso de quién. Sí, fue una sorpresa enorme, enorme la que me llevé. Llevé a San Juan, llevé a Posito, para que lo vea el mundo, porque esto no solamente la ve la Argentina, sino la ve todo el mundo. Claro. Y bueno, nada, estamos ahí... Marcado, muy bien. No, nosotros muy orgullosos de que hayas tenido este tremendo logro. Tremendo logro el de Javi salir tercero en su categoría. Y a nivel, digamos, en la categoría general, entraste en el puesto... Primeros 15 ahí. De los primeros 15, o sea, de la general de 11, de 11 atletas, de 100 atletas, salir en el puesto aproximadamente número 11, estuviste ahí metido entre los primeros 15 lugares, sí, no es poco, no es poco para nada, porque la verdad que es una tremenda carrera. Aparte, bueno, tenés mucho más de historia para contar. Así es que bueno, ahora le pedimos a nuestro director para ir leyendo un poquito de las publicidades, de las personas que nos están auspiciando, y obviamente le agradecemos a esas personas. Así es que bueno, si vamos ahí con las imágenes. Bueno, ahí justamente está en la pantalla donde pueden leer Barbería Faction Hair, es la barbería que puede utilizarte colores, puede utilizarte cortes modernos, cortes de tendencia, cortes de cabello, mechitas, barbas, cejas,
lo que quieras. Ahí, ahí lo puedes buscar en el Instagram como emibarber29. Y ahí puedes sacar el turno al 2645-480787. Y también Esteban, que trabaja con él ahí haciendo tatuajes, te dibuja la piel. Así que eso también lo podés aprovechar. Ahí estaría pasando la publicidad de Faction Hair, que está jugando con nosotros. Bueno, en Pocito, hablando de Pocito, está Emilio Furlan con José Luis Gioja. Emilio Furlan va como intendente, con José Luis Gioja, gobernador. Y la consigna que ponen, bueno, trabajo digno, servicios de calidad y crecimiento tecnológico. Con más trabajo levantamos a Pocito. Emilio Furlan, intendente, José Luis Gioja, gobernador. El flaco Gioja de vuelta también en la candidatura. Otra de las publicidades ahí que tenemos, y gracias por sumarse también, del gimnasio Fuerza Libre 60. Ese 60 calculo que debe ser los 60 minutos que uno hace ejercicio en una hora. Bueno, yo porque voy a este gimnasio y la verdad que hago mucha fuerza. Me cuesta mucho. Un saludo grande para Mercedes, Mercedes Domínguez, que es la propietaria. Bueno, gimnasia personalizada y grupales para niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres y mujeres. Adaptado y preparado para las rutinas y clases y las necesidades de cada persona. Eso es muy importante, ¿no? Y también dan clases de yoga. Esto está ubicado en el barrio Quinto Cuartel, en el departamento Pocito. Los números de celulares están ahí, el 2644-501311 y el 2645-543289. Los instructores Mercedes y Franco y la instructora de yoga Jennifer Domínguez, que nos están dando también la manito ahí, Fuerza Libre Gimnasio, otra de las publicidades. Y nos queda esta última que tenemos por ahora, Camino Yoka, es una empresa constructora, ahí donde ustedes pueden ver en las imágenes, es fabricación de premoldeados, de cierres perimetrales con los premoldeados, también con tela para hacer alambrado, fabrican cámaras sépticas, pilastras, caños para los puentes, ¿no? Los pasantes. Las gárgolas, esas que son las caídas de agua para cuando llueve, ¿no? Poner en la casa, los bloques de cemento, mesadas y otros productos más que tiene esta gran empresa Camino Yoka, que también nos está dando la mano, que ahí se ven los cierres perimetrales, los caños ahí, los puentes para hacer el puente para que pase tu vehículo. Todo esto, bueno, lo tenemos acá en Camino Yoka, que está en el departamento Pocito, en calle Mendoza y calle 9. Así es que, bueno, ahí nuestros auspiciantes están apoyándonos. El número de teléfono es el 2645-323130 para mensajes. Ahí pueden jugar con nosotros y ahí tenemos uno. Vamos, Javier, a seguir con ese esfuerzo. Renzo Lucero dice. Así es que, bueno, gracias, Renzo, ahí. Ya seguramente te va a agradecer el saludo. Saludos a Javier de sus compañeros de Ancilta. Aguante, Javi. Ya vamos a estar hablando también de Ancilta ahí, donde de los compañeros. Hola, Ale, muchos éxitos en tu primer programa. Para participar, Lorena 483. Así es que, bueno, Lorena, gracias por mandar el mensaje y por estar participando también del sorteo. Hola, para participar, soy Diego 791. Hola, muy lindo el programa, soy Diego 791. Vuelve a mandar. Ahí está participando también. Felicidades, Alay. Deseo lo mejor. Abrazo grande. Soy el Gringo Oro, mi hermano Gringo Oro. Un saludo allá a la gente del Abanico, a la gente del pueblo del Abanico, tan querido allá el Abanico querido. Depósito. Hola, buenas tardes. Quiero participar por el sorteo. Mis últimas tres son 773 éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí mensajitos que venían llegando. Bueno, y vamos a ir un corte. Vamos a ir un corte, bueno, para después, bueno, volver y seguir hablando acá con Javi, que Javi te estaban saludando ahí, si querés devolver el saludito. No, muchas gracias a mi compañero que siempre están haciendo el aguante. Haciéndome el aguante. Como es el programa. Como es. Bueno, ya regresamos, vamos a ir un corte y ya volvemos porque tenemos mucho más para hablar acá con Javi, que nos ha venido Javi Peralta, atleta sanjuanino, que nos ha dejado muy bien representado en una carrera muy importante. Ya regresamos.
Bueno, estamos acá de vuelta en la última parte ya del programa El Aguante, que le dimos llamar. Bueno, seguimos con Javi ya en la última parte. Bueno, Javi, ¿cuál es el nuevo desafío, digamos, lo último que se te cruzó por la cabeza? Decir, vamos a encararlo y, bueno, quiero tener este desafío porque sos de los desafíos. Sí, bien. Ahora estoy en el momento de descanso, pero ya estoy pensando en en la próxima carrera que tengo, que va a ser en mayo. Una carrera también a nivel muy grande. En Córdoba, se llama Valol. Bien, voy a ir a... Es una carrera épica que es... Hace clasificar a los tres primeros atletas de cada distancia para viajar a Europa, correr la carrera más grande del mundo. Así que bueno, he apuntado a los 80 kilómetros de Córdoba. 80 kilómetros, muy bien. Bueno, la verdad que 80 kilómetros lo decís muy liviano, ya te has corrido 180, pero es muchísimo, gente. Bueno, sabemos nosotros qué es lo que es 80 kilómetros, menos y más en montaña. Bueno, Javi, ¿querés agradecer a alguien que te haya apoyado en esto? Seguramente tenés tu familia, pero también otras personas más, ¿no? Sí, primero y principal a mi familia, que siempre me está aguantando, que le quite horas a ellos. Así que son ellos los que siempre se merecen primero el agradecimiento. Después a mis compañeros de trabajo, que son los que están casi todo el día conmigo y siempre alentándome y pendientes de que cómo salían las carreras, si estoy bien, cómo me va. Después a la empresa, que me da la oportunidad de poder correr y ayudarme en las carreras, gracias a Dios. ¿Cómo es la empresa? Ancilta, la indumentaria técnica. Y después a gente que no quieren que las nombre, pero bueno, hay unas personitas que me han dado una mano. Y después gente que no conozco, cuando hice un sorteo para poder viajar y que esto que lo otro, que igual no, algunos conocía, otros no, y igual me dieron una mano, así que estoy muy agradecido con ellos, y este logro que obtuve no es solo mío, sino para toda esa gente que me pudo dar una mano. Claro, importante eso que dice Javi, que hizo un sorteo vendiendo números para poder costear los gastos, como para tener dimensiones de lo que costaba y el sacrificio que había que hacer, porque la economía a veces no alcanza. Así que bueno, yo convocar a personas que estén por ahí mirando y que digan, yo le voy a dar una mano a este muchacho, tiene una próxima carrera. Sabemos que es un laburante más, un luchador más como cada uno, y tiene un gran desafío. Así es que el que quiera sumarse a darle una mano a Javi, a sponsorearlo, ¿por qué no? Si hay alguien que lo pueda sponsorear, lo puede hacer. ¿Cómo te pueden ubicar, Javi, en tus redes sociales? Mis redes sociales, bueno, es Javi Peralta, bien, y si no, mi número de teléfono. ¿Javier Peralta o Javi Peralta? ¿Cómo salía en el Facebook? Javi Peralta. Sí, bien. Me confundo, sí, tenía varios juegos así. ¿Y tu número de teléfono? Si no, mi número de teléfono es 264-529-1140. Bien. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Y lo que te quería pedir, bueno, en lo que es estos sorteos que planificamos ahí, que nos hizo el aguante Emiliano Arevalo, muchísimas gracias a Faction High por la barbería, a ver si él, acá Javi, puede elegir el ganador. Así es que le pedimos ahí a nuestro director si él puede hacer pasar la lista, si hay algún mensaje nuevo. Bueno, lo leemos. Sí, hay varios mensajes, ahí los vamos a leer. Dice, muy lindo el programa, quiero participar. Soy Mauricio 291. También estás participando. Gracias, Mauri, por participar. Acá del corte de pelo de... Hola, saludos a Javier de parte de Nicolás Recabayen. Ahí saludos, Javi, te están mandando. Acá está escuchándote. Muchas gracias. Ahí también dice Belén, DNI 611. Aguante las vacaciones, dice. Sí, la verdad, ¿no? Aguanten esas vacaciones, que quedan pocas. Hola, para participar por el corte de pelo, soy Pablo 310. Muy lindo el programa, felicidades, gracias. Muchísimas gracias, estás participando también. Quiero participar, muy lindo el programa. No nos mandaste las tres últimas. Bueno, hola, muy lindo el programa, soy Vanessa y quería saludar a mi sobrino y decirle que estoy muy orgullosa de él y de todo el esfuerzo que él hace para lograr sus sueños. Le mando un beso grande. Qué lindo que saluden ahí al entrevistado, porque la verdad que hace un sacrificio enorme hasta para venir y todo lo que ha hecho. Bueno, hola, te felicito por tu programa, muchos éxitos. Soy Ariel de los Cartoneros.
del MTE. Mirá, del barrio Los Médanos. Un saludo grande del MTE a los muchachos, a los cartoneros, que los hemos visto muchas veces, nos hemos juntado. Grandes luchadores, la gente del MTE. Un saludo grande ahí del barrio Los Médanos. Hola, un gran saludo a todos y quiero participar por el sorteo. Soy Claudio 692 y creo que queda uno. A ver, no lo puedo leer bien, pero dice las tres últimas. Ahí está, Franco DNI 984. Bueno, ahí, bueno, le pedimos a nuestro director, Andrés Lencina, a ver si, creo que quedan dos. Ahí nos mandaron ahí, hola, saludos a Javier, que siga con todo. Soy Cacha, muy bueno el programa, dice. Vos sabés quién es Cacha. Sí, un amigo. Bien. Bueno, bueno, mandamos ahí, vos si querés hacerlo lo tuyo, director, y que el que quede lo va a leer Javi, que va a ser el ganador de este corte de pelo que nos regalaba hoy día Faction Hire. A ver, están pasando los mensajes. Decí uno, Javi, vos, cuando pare. A ver, dice... Ahí cuando... Ese, listo. Ahí. Bueno. Ah, no. Ese no, no tiene. Oh, saludos. Otro. Javier Caballo. Listo. Nico. Bien, ese. Ah. A ver, tampoco tiene las tres últimas. A ver, otro. Uno más, listo. Tampoco tiene. No. Han sido muchos saludos. Sí. Han sido muchos saludos que no han participado. Ahí está. Dice. Telo, Javi. Pablo, las últimas son 310. Ahí está, Pablo. Pablo, ganaste el corte de pelo de Faction Hire, que nos regalaba este corte de pelo para hoy día. Puedas ir y coordinar ahí con el muchacho que te va a hacer lo que vos te imagines por la cabeza o lo que él pueda llegar a... Porque hacen de todo, son geniales los cortes de pelo que hacen, hacen colores en el pelo, te hacen la barba, te hacen las cejas, yo no sé, cada vez hacen más cosas, la verdad que... Y la verdad que está bueno que también los chicos van y se producen en todo esto, así es que, bueno, fue el ganador ahí, lo eligió Javi. Muchísimas gracias, Javi, por haber venido. Te doy la mano y bueno, esperemos que te vaya bien en la otra carrera. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, Andrés, quería leer una vez más, si se puede, las personas que nos estuvieron dando la manito ahí, auspiciándonos. Y ya nos despedimos de este programa, acá con Javi Peralta, nada más. Este es nuestro primer programa. Y bueno, leer nuestras publicidades, que son por el momento 4, y pedimos obviamente que se sigan sumando. Gracias ahí a Faction Hire de Emiliano Arevalo, que nos estuvo jugando con nuestro sorteo hoy día. Muchísimas gracias por eso. Otro de los publicitantes, a ver si tenemos otro ahí para seguir leyendo. Bueno, Posito, Emilio, José Luis Gioja. Con más trabajo levantamos Posito. Emilio Furlan 2023, intendente, el flaco José Luis Gioja, gobernador. Trabajo digno, servicio de calidad y crecimiento tecnológico. En Posito, Emilio Furlan. Gimnasio Fuerza Libre de Mercedes Domínguez. Ahí con el compañero Franco. Pueden inscribirse, llamar a estos números al 2644-501311 o al 2645-543289 y te pones bien, porque te deja bien anímicamente el ejercicio. Gimnasio Fuerza Libre. Muchísimas gracias también por darnos esta manito. Y por último, a nuestro amigo Pablo García Camino Yoca, esta empresa constructora Camino Yoca, que son fabricantes de premoldeado, de cierres perimetrales, te lo hacen con tela, de alambrado. Ahí hay imágenes en el video que son adoquines, caños para hacer los puentes para tu vehículo, las gárgolas, que es estas que están ahí saliendo, que son para las lluvias, las que pones en la casa. Camino Yoca está ubicado en calle 9 y calle Mendoza, en el departamento Posito. Hay muchos productos más que podés ir y consultarlos en Camino Yoca, que también lo podés encontrar en el Face de nuestro programa, El Aguante. Así es que bueno, ahí está el número de teléfono, 2645-1523-47. Bueno, muchísimas gracias a nuestro director,
Andrés, que estuvo haciéndonos el aguante para que nosotros podamos hoy día estar arrancando con este primer programa. Y bueno, será hasta el próximo lunes para todas las personas que estuvieron ahí viéndonos. Así que muchísimas gracias. Nada, orgulloso de haber podido terminar este programa y al invitado que tuve, que la verdad que fue un lujo. Muchísimas gracias, será hasta el próximo lunes. Chao.